Muchas gracias de nuevo a la Cátedra Alfonso Reyes por esta estupenda invitación. Me ha dado la oportunidad de conocer esta hermosa ciudad y de trabar relación con algunas personas maravillosas en estos días en el TEC de Monterrey. Venía advertido de la fama del TEC de Monterrey como un lugar un poco intimidante por la cantidad de tecnología, estas conferencias que se transmiten a varios campus al mismo tiempo. Y debo decir que me ha resultado todo muy amable y muy, muy querible. Así que me temo de que quizás lo que tú decías hace un momento de escritores que se han quedado, esa especie como de lapsus que tuviste, se pueda realizar en mi caso y quizás me quede. Ojalá que así sea. Te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros. En realidad, bueno, hemos disfrutado de tu presencia en varios eventos ya, entre ellos un seminario sobre literatura hispanoamericana, las estirpes de la literatura hispanoamericana. Y debo decir que ha sido una experiencia maravillosa como oyente, como seminarista. Pero ahora toca hablar un poco sobre tu obra, ¿no? Una de las cosas que me llamó mucho la atención de la charla que diste el día de hoy es que hablabas de, bueno, te tocó hablar de un escritor chileno importante, de gran relevancia, y de su novela, una de sus novelas fundamentales, El Seno Pájaro de la Noche. Y hablabas de esta obra como bueno, un lugar en el que se utiliza o se maneja la metáfora de la autorreferencia como fuente para el poder, para seguir eternamente en este comienzo de la decadencia. Y intuyo una presencia de esta idea de la autorrepresión como forma de mantenerse en el poder en algunos de tus textos, en algunos de tus cuentos, de La Prisionera en particular. ¿Nos podrías hablar un poco de eso? Sí, yo no estaba consciente de esto hasta terminar ese volumen de cuentos, hasta terminar de escribirlo. Luego al releerlo, me ocurre pocas veces con mis cosas, pero tuve esa impresión, la impresión de que podía sintetizar los conceptos en juego, fundamentales en juego en esa colección de cuentos, en la idea de un conflicto permanente entre el sentimiento del deber y el deseo. De hecho, el epígrafe que tiene esa colección de cuentos, tomado de una carta de Boris Pasternak a Marina Tsetseva, recordado por ella, o sea, es a través de ella que conocemos esta frase: todo lo que en mí no es voluntad lleva tu nombre y te pertenece. Yo lo tenía desde antes de escribir los cuentos. Esa era una frase que me gustaba mucho, que me decía mucho. Y cuando terminé de escribir los cuentos, recordé esta idea, la plasmé allí, lo puse en el pórtico del libro. Y de pronto sentí que efectivamente todo el libro, sin que hubiera sido mi intención, giraba alrededor de esta noción. Todo lo que en mí no es voluntad, dijo Boris Pasternak, lleva tu nombre y te pertenece. Es decir, que su voluntad era lo que le impedía ceder a su deseo. Una lucha entre voluntad y deseo, o sentimiento del deber, podríamos llamarlo también. Bueno, y antes que continuemos, si hay alguna pregunta, por favor siéntanse con la libertad de levantar su mano para participar también en este diálogo con nosotros. Bueno, y en ese sentido también observaba, bueno, se pueden observar muchísimas cosas en el texto, ¿no? Quizás haré algunas puntualizaciones nada más para arrancar con este diálogo, ¿no? Con esta conversación. Pero bueno, ahora que hablábamos de esta cuestión de la voluntad y el sometimiento deseo,
Bueno, ¿por qué le das el nombre de La Prisionera? ¿Le das el nombre de ese cuento en particular a la colección? Yo creo que también fue intuición. Es decir, no creo, sé que fue intuición. Es el cuento que más me gusta del volumen, pero no necesariamente el que más le ha gustado a los lectores, ni siquiera a los dos o tres o tres o cuatro lectores que tuvo el manuscrito antes de ser publicado. Destacaron otros cuentos, les pareció interesante otro, algún otro relato. A mí, sin embargo, es el que más me conmueve, y esto para mí es importante. Es importante que la literatura tenga una significación emocional, no solamente intelectual. A menudo las solapas y las contraportadas de los libros, para no decir nada de la crítica literaria formal, ponen el acento demasiado en las significaciones intelectuales de una obra, en lo que ésta nos ofrece como interpretación del mundo y de la vida, y poco en esa otra forma de conocimiento que es el conocimiento emocional. E incluso dije mal, porque claro, no se trata solo de conocimiento, se trata de la experiencia de lo emocional, la posibilidad de vivir ciertas emociones que de lo contrario no conoceríamos si no fuera a través de los mundos imaginarios de la literatura. Ese cuento a mí me emocionó cuando lo escribí, me emocionó al releerlo, y luego supe que tenía que ver con lo que hablábamos antes, es decir, creo que allí está bien sintetizada esa lucha entre la voluntad y el deseo en la figura del magnate de la ciudad, Mamani, cuya vida ha sido una vida de represión, de autorrepresión para conseguir poder. Todos los temas se ligan, esta vez con lo del seminario de esta mañana. Y esta prisionera, que es una mujer que ha caído en la cárcel por asesinar a su conviviente, que la maltrataba, y que, sin embargo, él advierte en ese momento climático del estar los dos juntos en la celda, que ella es más libre que él, ella estando en la cárcel es más libre que él, que es libre y rico y poderoso. Desgraciadamente todas estas cosas pueden reducirse a los términos más sentimentales y melodramáticos, pero me parece que el cuento evita esa exposición melodramática mediante un recurso, que es expresar la represión de Mamani mediante la sorpresa. Él mismo se sorprende, él se descubre, ¿no? Y tiene esa imagen de cuando él era niño y tenía que levantarse muy temprano para ir a escoger en un establo a una llama jovencita, una llama, una cría, a la cual iba a degollar para llevarla al mercado. Y siente que él ha estado toda su vida degollando su deseo de ese mismo modo. Bueno, y esto, esta cuestión de la represión del deseo, la adquisición de poder y todo, precisamente, y ligándolo un poco con el seminario y con la presencia de José Donoso como escritor, me preguntaba yo, bueno, ¿lo consideras una influencia tuya? ¿Y qué otras influencias consideras que han alimentado tu escritura? Bueno, en cuanto a Donoso, tiene una influencia directa, porque yo fui miembro de su taller literario cuando Donoso volvió a vivir a Chile después de 20 años fuera, en el año 80. Para ese entonces yo tenía 21 años, era un escritor muy, muy joven y no publicado, salvo por algunos cuentos. Y Donoso hizo una especie de selección, llamó un concurso. Y participamos todos los que queríamos ser escritores, creo, en Chile en ese momento, que éramos un puñadito. Chile era un país muy cerrado en ese momento por la dictadura de Pinochet, había muy pocos espacios.
Y esto fue como una ventana que se abría hacia otro mundo, ¿no? Entonces la experiencia de 2, 3 años con Donoso en su taller fue desde el punto de vista vital, más que de aprendizaje o de influencia literaria propiamente tal. Desde el punto de vista vital fue muy importante para mí. Pero no creo que haya una influencia literaria directa de su estilo, del estilo de Donoso, o siquiera de los temas, las ideas de Donoso, los temas de Donoso, lo que se llama lo donosiano para quienes conocen su obra, que es en general el mundo de lo decrépito, de lo viejo, la decadencia y estas otras cosas asociadas a ella, no es mi mundo, creo yo, pero a lo mejor me equivoco, los críticos, ustedes son los que tienen que decirlo. Bueno, y los lectores, ¿no? Y los lectores, sí, claro. Y bueno, entonces, pasando a una, o volviendo quizás a una visión general del conjunto de relatos de La Prisionera, percibí entre muchos otros dos elementos bastante importantes, ¿no? Uno, el del poder, que ya hemos mencionado un poco, ¿no? Pero otro que me parece quizás el más interesante, ¿no? Es la presencia de esta dicotomía civilización y barbarie y la manifestación de sentimientos profundamente humanos que normalmente están asociados con la civilización, ¿no? Emociones fundamentales, ¿no? Como el agradecimiento. En varios de los relatos se ve una forma muy primitiva o poco sofisticada, digamos, de agradecimiento, y obviamente y está omitida la palabra también, la palabra gracias, ¿no? Y entonces eso en parte también acaba con el toque aparentemente melodramático que podría generarse en un planteamientos como en algunos de los que presenta. ¿Hay una voluntad de presentar esta forma o esta manifestación de sentimientos humanos desde otra perspectiva, digamos, no incivilizada, pero sí vinculada, digamos, a otras formas de civilización? Sí, entiendo a lo que apuntas, digamos. Yo no creo haberlo hecho deliberadamente. Espero, además, estoy tratando de pensar en ejemplos de estos cuentos, espero que en ellos se vea que no solamente personas de una cultura escasa o más primitiva muestran o son capaces de mostrar su agradecimiento, sino que personas de una cultura sofisticada, que han olvidado a veces cómo dar las gracias, aprenden o reaprenden a dar las gracias, ¿no? Todas estas cosas, lo que no quisiera caer es en una especie de maniqueísmo moral o ideológico del el rico malo y el pobre bueno, o el ignorante que tiene acceso directo a las fuentes puras de la bondad, en tanto que el culto ha perdido ese contacto. No quisiera caer en eso. Si he caído, es el riesgo del melodrama. Yo juego con el melodrama, me gusta el melodrama. Estoy consciente de que mis cuentos y mis novelas bordean peligrosamente el precipicio del melodrama y me gusta jugar en ese borde. El riesgo de jugar en ese borde es que de pronto resbalas, de pronto caes, de pronto hay melodrama propiamente tal. Y bien, es un precio que estoy dispuesto a pagar con tal de que en otros momentos el melodrama pueda ser drama. Pueda ser esa tensión dramática entre personajes, esos conflictos que, siendo universales y eternos, se puedan presentar de una manera más o menos única y nueva. ¿Qué influencia o qué importancia ha tenido tu estancia fuera de Chile posterior, o sea, que tuviste después ya de esta experiencia en el taller literario con José Donoso y demás? ¿Cómo ha influido en tu escritura? De varias formas, diría yo. Una que es la más socorrida y que los escritores suelen hablar de ella, tal vez no solo los escritores, que es la toma de perspectiva, la capacidad de tener una visión más panorámica
de tus temas locales. Y de ese modo se producen dos cosas, ¿no? Por un lado, un efecto de miniaturización. Las cosas se ven más pequeñas, al tamaño que realmente tienen, digamos. Es como cuando tomamos distancia, subimos a una montaña y vemos abajo, los seres humanos se ven de este porte. Eso podría ser considerado malo, pero es parte esencial de la visión panorámica, ¿no? Las cosas son más reducidas, más pequeñas, ocupan un lugar en relación a otras, se ven esas relaciones. Por otro lado, también me ocurrió algo que también es frecuente oírlo de labios de escritores, y es la sensación de pertenecer a una comunidad más amplia que la local, que la chilena en este caso. La sensación de ser latinoamericano, y de que esto por primera vez tenía un significado para mí. Hasta entonces era una descripción de carácter intelectual, pero viviendo en Berlín o viviendo en Londres, por ejemplo, sentí de que yo tenía mucho más en común con argentinos, mexicanos, peruanos, en fin, de lo que teníamos de diferencias. Esa comunidad se volvió algo posible y real. Es la comunidad de la lengua, desde luego, pero es algo que va más allá de eso. Sí, con eso creo que he dicho. No obstante, podría decir muchas más cosas de esto. Pero... Siéntete con entera libertad de hacerlo. Tenemos todavía tiempo. Pero bueno, en esa misma línea, sin embargo, escribes sobre Chile, ¿no? Sí. Y me pregunto, bueno, Pampa Hundida, que es este lugar, este oasis en el desierto, ¿no? ¿Por qué Pampa Hundida? ¿Hay un intento como de alegorizar o establecer una saga de Pampa Hundida? Sí, la alegoría es buena palabra porque... está tan desprestigiada y todo el mundo huye de ella como de la peste, pero lo que pasa es que hay que huir de las malas alegorías. Las buenas alegorías son difíciles, son muy difíciles de hacer. Y sí, a mí me interesó hacer... Esa novela me tomó mucho tiempo escribirla, ahora estoy hablando del desierto, no de Pampa Hundida, es decir, es la misma ciudad, pero fue creada para esta novela, El desierto, que me tomó muchos años escribir. Entonces tuve tiempo para reflexionar sobre ello. Y el espacio del imaginario de Pampa Hundida es para mí un espacio latinoamericano, no es un espacio chileno. Es cierto que está marcado por muchas cosas chilenas y que hay un entorno físico e histórico chileno, pero yo quisiera creer que es una posibilidad de muchos países latinoamericanos, ¿sí? Una posibilidad válida de muchos países latinoamericanos. Del modo en que otras ciudades imaginarias, grandes ciudades imaginarias, lo son. Comala no es solo mexicana. Comala es un sitio de la lengua, del idioma. Es una región del espíritu. Y lo mismo es Santa María, la Santa María de Onetti. Aunque tengan cada una características que uno asocia prima facie con su origen geográfico e histórico. Pampa Hundida para mí es la mezcla, digamos, es lo que es un oasis, la sensación de una comunidad humana pequeña para hacerla manejable en términos imaginarios, que uno puede llegar a abarcar, rodeada por un enorme desierto. ¿Qué es este desierto? El desierto es la muerte, es la nada, es el sinsentido. Es la soledad de los seres humanos, incluso en grupo. Eso es muy difícil de percibir hoy día en la sociedad de masas contemporánea. Me parece que ya casi no se entiende esta idea de poder sentirse solo en grupo. Sin embargo, sospecho yo que la tribu original, paleolítica, se sentía muy sola. Sabía que estaba amenazada por el universo que la rodeaba. Yo creo que es importante recuperar esa sensación. La comunidad humana, tal como lo está el planeta rodeado por un enorme espacio vacío y esa tremenda angustia. Bueno, eso es para mí Pampa Hundida, es una metáfora del universo,
del lugar que el ser humano, el hombre, ocupa en relación al universo, ¿no? Pues qué interesante esta perspectiva, porque pues amplía todavía más las posibilidades interpretativas de sus textos, ¿no? Reitero, si tienen alguna pregunta, solo es cuestión de levantar la mano. Mientras tanto podemos seguir conversando. El diálogo nos gustaría que fuera, pues que se enriqueciera con sus perspectivas también. Hay otro sentido, Raúl, si me permites, que recordaba ahora. Hay otro sentido en el cual la ciudad de Pampa Hundida, el oasis y el desierto que la rodea tienen un valor simbólico para mí, que estuvo muy presente en la escritura de esa novela y sigue siendo muy importante para mí. ¿Qué tiene que ver con el lenguaje? En el desierto, estoy hablando de una novela que casi ninguno de ustedes, o a lo mejor nadie aquí, ha leído. Es un curioso prestigio el de esta novela. Bueno, digo prestigio, es un prestigio inverso. Yo he creado un libro que se ha vuelto de culto porque es un libro interesante, creo que ha tenido muy buenas críticas, es el libro mío que se estudia en la academia en general, allí donde se estudia algo mío, pero no está en ninguna parte, nadie lo puede leer. Casi me dan ganas de dejarlo así, ¿no? Bueno, en ese libro yo reflexiono sobre el lenguaje y sobre esa noción de lo indecible, que es como el límite del lenguaje, el límite de la literatura, lo indecible. El desierto es eso, también simbólicamente, es el punto en el cual nos quedamos sin palabras y sin embargo queremos decir algo más, pero no tenemos palabras. Allí en el desierto es donde está ese lenguaje que nos falta. Lo puedo explicar, creo, de una manera más concreta. Todos habremos tenido quizá la experiencia de querer contar un sueño o de querer contar lo que sentimos cuando estamos enamorados. Pues queremos contar a un amigo o amiga lo maravillosa o maravilloso que es el ser que amamos. Y decimos, es que me quedo sin palabras, ¿no? Y tratamos de buscar esas palabras y esas palabras nos faltan. La literatura comienza allí donde nos quedamos sin las palabras convencionales, para tratar de expresar cosas que las palabras convencionales no pueden decir. Te explico cómo es mi amada, pero la explicación no alcanza. Por eso escribo poesía, o por eso hago literatura. Pero aún en la literatura hay un momento en el cual quieres decir algo y las palabras no te alcanzan. Entonces tienes que decirlas por omisión, tienes que decirlas mediante el silencio o mediante la creación de un espacio en el cual puedan vivir esas cosas sin palabras, si esto fuera posible. Ese es el tipo de ideas que están girando como en un torbellino, en un remolino, en el oasis de Pampa Hundida. Me haces pensar entonces que conforme vas agregando relatos, vas urbanizando un poco más la ciudad. Eso es una de las cosas entretenidas de tener una ciudad imaginaria. Uno es el fundador y único verdadero habitante. Uno puede ir agregando barrios, poniendo estatuas, inaugurándolas. Me he concedido varias veces el homenaje de ser hijo ilustre. Las llaves de la ciudad. Las llaves de la ciudad me las doy y me las quito. Pues qué interesante esta perspectiva con respecto al espacio, ¿no? Porque concibes un espacio en un territorio, digamos, desierto y lo vas construyendo a través del lenguaje, ¿no? Y de pronto vemos que hay espacios que se sitúan en las afueras o fuera de la ciudad, pero que aún así están vinculados con ella, ¿no? Y entonces el territorio, el desierto, digamos, de lo real se empieza a poblar a través del lenguaje. Me parece maravilloso me parece muy esclarecedora tu explicación y me parece maravillosa la sola idea de poder crear un universo de esa manera. Y bueno, yo tenía otra pregunta, no sé si siéntense en libertad de interrumpirme
si tienen alguna pregunta, por favor. Pero parece que tenemos ya una pregunta por acá. A ver, Isaac. Le quería preguntar sobre el personaje de justamente la prisionera. Bueno, lo quería preguntar desde la primera intervención que hizo el doctor, y sobre todo por el poder que emana este personaje, pues respecto al magnate, y particularmente para saber cuál es su opinión respecto al papel que juega la prostituta dentro de la literatura latinoamericana, porque bueno, me han venido a la mente, y bueno, sobre todo a raíz de estos de estas charlas y de un par de lecturas que pues no lo sé, Pilar Ternera, esta Iris Mateluna, la chica esta que era pues también la querida de Esteban Trueba, y como todas estas mujeres que pues digamos que supongo que en alguna visión podrían pertenecer solo a la marginalidad, pues aquí adquieren bastante poder. Y bueno, y en este relato en particular siento que adquiere un poder que incluso es prescinde de muchas palabras. Es decir, tú te conmueves de ella porque con pues este simple deseo de casarse, pues ya dominó toda la vida de este hombre que ha estado, digamos, buscando su autoridad, y de un momento a otro ya no la tiene frente a esta chica. Entonces, ¿cuál sería, digamos, su opinión respecto a estos personajes? Tengo una opinión que puede ser un poco como dispararse un tiro en un pie. Me cargan los personajes de prostitutas. No me gustan. ¿Sabes por qué no me gustan? Porque son un cliché a estas alturas. Porque no hay novelista malo que no emplee una o varias prostitutas para animar la narración cuando se empieza a aflojar, entonces aparece una así. Se pone picante el relato, ¿verdad? Es muy fácil. Pero ¿qué hacerle? Por otro lado, son parte del paisaje, son parte del paisaje literario, son posibilidades extremas, no demasiado extremas incluso, de la conducta de los seres humanos, de las mujeres en particular, y de los hombres que van con ellas. Entonces, aquí en esto no hay ninguna condena moral de la prostituta, ¿eh? Dije, en términos puramente literarios, le tengo desconfianza de la imagen de la prostituta, por razones de que se ha vuelto un cliché. Aún así, la utilizo la figura de la prostituta. Hay una prostituta en el desierto también, no la misma, en la novela, hay una... bueno, hay todo un prostíbulo, un burdel, en fin, todo es un topicazo terrible. El desafío está en cómo hacer que el tópico no sea tópico, que no sea lugar común, cómo humanizarlo, sacarlo del cliché, cliché significa formato, y convertirlo en una forma. La diferencia entre formato y forma me parece que es esencial para entender el oficio del escritor artista, y quizá de cualquier artista. Lo que uno busca son formas. El escritor que no tiene esa ambición se conforma con los formatos. Creo que algo logro con esta chica del cuento de la prisionera, en la medida en que ella, uno, es una jovencísima prostituta de 16 años que se enamora de su cliente, de este magnate, pero que nos deja entrever que esa enamoración es fundamentalmente sexual. A ella le gusta sexualmente, Mamani, le dice más, con una expresión un poco grosera en Chile, le dice que usted siempre me pasaba goles. Goles es la expresión en ese submundo, para decir que una prostituta tuvo un orgasmo con un cliente. Entonces, siempre me pasaba goles. Ella no acude a... no decora su interés por él.
Yo me siento verdaderamente atraída por usted, eso es lo que está diciendo. Y usted fue un cobarde porque sintiéndose verdaderamente atraído por mí, precisamente porque la atracción era poderosa, me marginó, me separó. Porque temió quedar atrapado por mí. No sé si he contestado en alguna medida a tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Con la que quieran continuar? ¿Qué tan diferente sería su obra y hasta su devenir personal si la utopía de Allende hubiera prevalecido en Chile? No, la verdad es que no me lo he planteado. Sería interesante, ahora se están usando, así como en las ciencias sociales, se usan estos ejemplos contrafactuales, un contrafáctico literario, que también se están haciendo, en el cual Allende hubiera triunfado y tuviéramos un país distinto. Pero no lo he pensado. Parto de esa realidad para imaginar las consecuencias de esa realidad, no una fantasía en la cual esa realidad ya no fuera vigente. De hecho, esta novela de la cual hemos hablado, esta novela mítica que a lo mejor no existe, El desierto, es una exploración en las posibilidades de Chile, pero a partir de los datos reales. O sea, sería más bien un qué pasa, qué podría pasar, o qué otras posibilidades hubieran existido. Claro, es inevitable que hablemos de estas cosas cuando estamos. Ayer fue el aniversario número 40 del golpe militar en Chile. Esta novela mía es una novela que tuvo para mí un significado muy, muy profundo, porque cuando yo empecé a escribir, prácticamente desde que empecé a escribir, oía esto de, bueno, ¿y cuándo un escritor chileno va a escribir la novela de la dictadura? No era una novela de la dictadura, era la novela de la dictadura. Y cada uno de nosotros ha tratado de escribir esa historia. Yo traté de escribir la mía, ese es El desierto. Y en esa novela un grupo de personajes más o menos pequeños lleva hasta sus últimas consecuencias, creo, la exploración de la memoria, el enfrentarse con el conflicto que dio lugar a los cuales dio lugar el golpe militar. En ese sentido es contrafactual. Eso no ha ocurrido en ese grado en Chile. Creo que no ha ocurrido en ninguna sociedad, ni siquiera en Alemania, donde viví un tiempo y donde traté de informarme para explorar cómo la sociedad alemana había enfrentado o no su relación con el terrible pasado nazi. Ni siquiera allí se ha podido llegar, y pienso que es saludable que no se haya llegado en la realidad, a un ajuste de cuentas completo con la memoria. A enfrentar el problema sustancial de esa novela, que es El desierto, que es el problema de la culpa colectiva. ¿Por qué digo que es sano? Porque precisamente para eso existe la literatura. Desde sus orígenes, por lo demás, la tragedia griega consistía en parte, consistió en darnos la posibilidad de vivir en el escenario cosas que, vividas en la realidad, enfrentadas en la realidad, podrían destruirnos. Bueno, y existen muchos textos en los que se exploran estas posibilidades, en el caso chileno o en casos nacionales distintos, ¿no? Pero es cierto que no ha habido como una suerte de veredicto final y absoluto sobre ninguno de los casos, ¿no? Y bueno, y en ese sentido, quizás en esa misma línea, yo tenía una pregunta que siempre me he hecho y que pues la he visto
respondida desde la perspectiva de los académicos, pero no de los escritores. Decía el crítico Antonio Cándido, brasileño, Antonio Cándido, y bueno, ya ha sido secundado por varios de habla hispana, que la escritura en América Latina siempre es política, ¿no? En el sentido más amplio del término. ¿Usted cree que así sea? Yo creo que es un poco cándido, el crítico Cándido. No, lo que realmente creo es que toda escritura es política. Toda escritura es política. Esta mañana salió este tema, yo hice un poco de... dije un poco a título de broma esto, pero no obstante ser un cliché también, a mí me parece indefectible. Toda escritura es política, como toda actividad humana, toda manifestación humana es política. Toda toma de postura tiene una lectura política. Lo que sí no creo de ninguna manera es que solo seamos política. Cuando Aristóteles define al ser humano como son politicón, no quiere decir que solo sea político. Pero es cierto que sin la dimensión política no somos humanos. Y en ese mismo sentido, ¿hay una intencionalidad en su obra de hacer política en ese mismo sentido, en ese sentido amplio? Solo en esta novela mítica inexistente, ya la declaro inexistente, del desierto, allí sí hubo una intencionalidad política. Porque el tema es radicalmente político, como muchos temas de la tragedia griega otra vez son radicalmente políticos. Es la responsabilidad frente a la historia, los límites de la responsabilidad individual y dónde comienza la responsabilidad colectiva, si es que esta existe, puede haber una responsabilidad colectiva, pagan justos por culpables, deben pagar. La primera respuesta intuitiva es no, por supuesto que no deben pagar, pero hay ciertos contextos y ciertas situaciones en las que la inocencia paga por haber sido inocente. Bueno, tenemos una pregunta aquí entre el... Sí. Hola. Bueno, mi pregunta más que nada es, usted como escritor, ¿cuál es el propósito de su literatura? ¿Tiene un fin social, un fin político, un fin estético, o cuál es la razón por la que usted escribe? Yo escribo para expresarme a mí mismo, por una necesidad profunda de expresión, y para comunicarme. Lo primero es lo primero, esa necesidad de expresión. Aun cuando no pudiera comunicarme, aunque no pudiera publicar, creo que seguiría escribiendo igualmente. Es un ejercicio en el cual yo me descubro a mí mismo, reflexiono, la palabra es demasiado intelectual, vuelvo a experimentar muchas veces lo que he vivido, y eso para mí es una necesidad. Se me quedó algo en el tintero. ¿Cómo era tu pregunta, Ana? Que si cree que la literatura o su literatura en general tiene algún fin, otro fin. Entonces es una necesidad de expresión seguida, acompañada por una necesidad de comunicación. Yo tengo dificultades para comunicarme con el mundo. No soy el único, creo, pero yo tengo las mías, ¿no? Me cuesta comunicarme con mis semejantes. Y la literatura es una gran vía paralela a través de la cual, mediante un rodeo, llego a decir cosas que me habría gustado tener la facilidad, la espontaneidad para decirlas directamente a una persona concreta. Entonces esas dos necesidades son para mí importantes. Y no escribo por un compromiso social o político, no lo hago. Que mi literatura pudiera tener alguna consecuencia política o social, no soy tan vanidoso como para creerlo, pero podría ser. Muchas gracias. Bueno, entonces eso podría explicar un poco el que pues todos los relatos de la prisionera tengan una dedicatoria al final, o es más bien, o hay algún otro motivo.
No, son motivos de amistad solamente, todos son amigos, o hay algún cuento que está dedicado a una hermana mía, escritores, amigos. Son deudas de gratitud, de amistad, que uno paga de este modo simbólico al dedicarles un relato a estos amigos que obviamente les pregunté antes, les envié el relato. Algún amigo, uno, me dijo, no me lo dediques. Curioso, ¿eh? No voy a decir quién, un escritor español bastante notable, inteligente, muy sensible, le envió un cuento que es de los más crudos de este conjunto, que es el cuento final, donde hay, bueno, ¿quiénes han leído el libro aquí? Dos o tres personas. Bueno, en el cuento final hay una escena un poco que podría ser grotesca, espero no haberla hecho grotesca. Hay un cura que es llevado a celebrar el matrimonio de dos homosexuales que quieren casarse, y lo llevan como obligado, a punta de pistola. En el cuento se descubre que este cura de novicio había tenido una relación con uno de los pistoleros estos. Y entonces mi amigo me contestó, no puedo aceptar la dedicatoria de tu cuento porque soy profundamente contrario a la pedofilia. Yo me reí, claro, como se están riendo ustedes, pero también tuve que tomármelo en serio porque, repito, es un hombre muy inteligente, muy sensible, y me hizo pensar, Dios mío, ¿he escrito un cuento pedófilo? ¿Hay algún tipo de apología o por lo menos de condonación de la pedofilia aquí? Y me temo que la hay. No es una apología, ni es una condonación explícita, pero no hay un cuestionamiento. Por omisión, digamos, el cuento podría ser interpretado de esa manera, porque uno dice, no hay una condena porque ellos hayan tenido una relación, un chico mayor con uno más, que era más niño, digamos. Pero que además le llevaba 3 años, no era tampoco una diferencia tan... ¿Historia o hizo cambios a partir de...? Adivinaste. Le reduje, o sea, reduje la diferencia de edad para evitar esa responsabilidad. Él me hizo ver, o me asustó, yo no sé si hice bien al cambiar el cuento. Había una diferencia de edad bastante mayor, entonces podía ser perfectamente bien un caso de pedofilia. Así como está, casi es un juego entre adolescentes, no es mucha la diferencia de edad. Me asusté. A ver, tenemos una pregunta. Yo tengo una pregunta de este último cuento y el cuento de la prisionera también. En los cuentos en general, a mí me parece que los personajes tienen sus propios códigos éticos, sus propias normas, crean un mundo aparte del mundo, digamos, oficial, ¿no? Pero ciertamente en este cuento y en la prisionera, los personajes buscan una fórmula conocida, que es la del matrimonio, para dar una especie de solución a su situación, y en ese acto hacen una reformulación del acto matrimonial, o sea, lo trastocan, una prostituta que lo pide con el alcalde y los otros que con el sacerdote, que va a legitimar de alguna forma esta relación homosexual, allá en los altos, en la montaña, donde nadie los puede ver. Y yo quería que, no sé si pudiera abordar eso, ¿no? Si los personajes de alguna forma, en esa reformulación del código matrimonial o de otras situaciones que hay en otros cuentos, buscan algún tipo de legitimar o buscan, no sé, algún tipo de reconciliación o no, o cuál es. Como quiera, sigo pensando que tiene su propio mundo aparte, ¿no? Pero quiero preguntar sobre eso. No, yo diría que lo que los personajes buscan a través de esa ritualización, o de cambiar el significado de ese rito, es afirmar su libertad. Voy a casarme en mis propios términos, me comprometo bajo mis propias normas y no las normas de la sociedad. Y eso me hace cambiar el código, ¿no? Cambiarle el sentido, el significado al código. El signo sigue siendo el mismo, el significado es otro. Yo lo interpretaría así es como yo lo veo, a
Ahora, el autor es el último en enterarse, es como el marido engañado, así que quizás no es así. Pero... Evidentemente, en el caso de la prostituta, en la prisionera, ella podría leerse muy fácilmente como que lo que ella busca es una legitimación social. Salir de su condición de prostituta, de presidiaria, no sé, casarse con el magnate, pasar a ser... Pero yo no lo veo así, yo lo veo como esa es la única manera que ella tiene de derrotar la rebeldía egoísta de Mamani, que estaría dispuesto a sacrificarlo todo con tal de no comprometerse más que consigo mismo. Bueno, ¿y cuáles son los demonios de Carlos Francis? ¿Qué es lo que lo persigue a la hora de escribir? ¿Qué temas ha notado que están recurrentes, que están de alguna manera constantes en su escritura? Yo debo ser un hombre muy reprimido porque escribo siempre sobre represiones. Es curioso, pero en el curso de mi vida ya no soy tan reprimido. Después del medio siglo creo que me he descontrolado más de una vez y muchas incluso. Pero el asunto sigue importándome mucho. Para mí el asunto este del cual hablábamos, de la voluntad versus el deseo, es algo que yo siento como algo muy personal, muy propio, es algo una fisura. Tú no solo hablaba de eso, ¿ves? Tú ahí tienes una influencia. La influencia no viene a través de su literatura, sino oralmente. Hablaba siempre de la fisura, decía, la buena literatura se nota cuando hay una fisura, es un hueco, algo que no calza, un roce que se produce. Entonces yo veo una fisura ahí entre la potencia de mis deseos, de lo que yo quisiera hacer, de las cosas que quisiera hacer o dejar de hacer, las libertades que quisiera darme, y la voluntad de no darme esas libertades porque, por ejemplo, tengo que sentarme todos los días para escribir novela, que es un oficio tiránico y que no admite muchas libertades. Me las he dado y las he pagado cara. Entonces este detalle de la represión, de la voluntad, ¿no? En los relatos de la prisionera no se observan como impulsos reprimidos por un instinto de muerte, por ejemplo, ¿no? Que sería quizás lo que normalmente se contrapondría, ¿no? A la represión del ego, del impulso de vida, ¿no? El impulso del placer, el deseo, el tánatos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo lo resuelve? ¿Hacia dónde tiende la resolución de esta represión del deseo? Estos relatos deben ser los únicos trabajos literarios míos hasta ahora que son medianamente optimistas. Los que hayan leído los cuentos a lo mejor se mueren de la risa y dicen, pero ¿qué? No tiene nada optimista, estos son... un pesimismo espantoso. Solo imagínense cuán pesimistas son los otros libros que yo puedo decir de que estos son más optimistas. Creo que hay una resolución positiva. En el cuento de la prisionera se ve, esto no debiera hacerlo el autor, pero lo voy a hacer. Voy a decirles cómo imagino yo que termina el cuento. Porque ese cuento, igual que los demás, no está terminado. Es una solución abierta, un final abierto. En la escena final del cuento, Mamani se levanta exasperado del camastro de la celda donde han estado sentados conversando con Matilde, se llama, ¿no? Y se va a ir. Se va a ir porque probablemente porque siente que el deseo esta vez va a poder más que su voluntad. Llega a la puerta de la celda y afuera hay un sol de justicia, ¿no? Una muralla en llamas,
dice el narrador. Y él ve en esa muralla en llamas, así como una escena, se ve cuando era niño que iba a degollar las llamas para comerla. Y se da vuelta desde allí y observa por última vez a Matilde. Y Matilde está sentada, muy tranquila, lo está mirando y le sonríe por primera vez. Sonrisa que es importante porque a ella le habían roto los dientes, que fue el motivo por el cual mató al... el último motivo para matar al cara de hombre, que se llamaba su conviviente. Y ahí termina el cuento. Él está así, ella está aquí sentada, sonriendo. ¿Qué significa esa sonrisa? ¿Y qué significa esa vacilación de Mamani? ¿Se va a devolver? ¿Va a volver al interior de la celda? ¿Le va a decir, de acuerdo, te pido que te cases conmigo? No sé qué creen los que leyeron el cuento. Yo creo que sí. Por eso que pienso que es optimista. Creo que la sonrisa de ella es una sonrisa de confianza. Es una sonrisa de, ya eres mío. Esa leve vacilación de él en la puerta lo condenó. Bueno, o lo salvó, más bien. Lo liberó, sí. Bueno, y ya que estamos con confesiones, quizás voy a abusar un poco del diálogo para preguntar. Bueno, uno de los cuentos que más furor ocasionó fue el de un milagro minúsculo, ¿no? Y a mí me resultó un relato entrañable, con una resolución optimista, muy a pesar de las múltiples perspectivas que se discutieron con los diferentes grupos de clase, ¿no? ¿Lo considera también un optimista? Sí, también. Es curioso, cuando yo estaba escribiendo estos cuentos, me sorprendía yo mismo de ese cambio de perspectiva final en el cual, pudiendo encararme hacia el lado del pesimismo, del nihilismo, que ha sido más o menos lo que he hecho en mi literatura hasta ahora, giraba un poco hacia el otro costado, una visión un poco más optimista del mundo. Y ese cuento, claramente, para mí al menos, aunque haya lectores que me han dicho que no lo entienden, tiene ese tipo de resolución, porque ella ve en la niñita la casita esa que es como réplica del templo a escala, ve una escena como alucinatoria, una alucinación, que es una casita, y que en esa casita ella está asomada a la ventana, y por la ventana ve que viene un niño. Ese es el niño que va a tener, ¿no? Es una escena feliz. Pero a mi modo de ver, lo que hago allí en una representación un poquitito rebuscada quizás, es simplemente reproducir lo que nos ocurre a todos. Ante una tremenda decisión como la que ella tiene que tomar, abortar o no el hijo de esa violación, es la libre imaginación de una perspectiva feliz. Ser madre de un niñito que ella podría querer mucho, lo que la decide a no abortar, ¿no? Aun cuando el cuento está abierto, porque podría ser que sí lo hiciera, pero más bien yo pienso que no. Bueno, y en esa misma tónica, bueno, la escena de la violación en sí, es compleja. La descripción está de alguna manera descargada de un tono dramático, fuerte, y parece más una crónica de dos formas de comunicación que se van acoplando, ¿no? Una violación como agradecimiento, pues muy primitiva, ¿no? Me resulta, en principio resulta, pues causa más sorpresa, ¿no? Pero
al paso del tiempo, conforme continuamos en la lectura, tiende a adquirir otro matiz, ¿no? ¿Causó furor por eso? Sí. Ah. Bueno, sobre todo por el hecho de que es una violación y a una monja, y bueno, y qué fuerte, ¿no? Como ya me pasé ya, ¿no? Violación y a monja más encima. Pero al final de cuentas... ¿Ustedes no conocen el chiste de la violación de las monjas? No. Tantos chistes de eso. Es un chiste que en Chile se cuenta como en ambiente mexicano. Llegan unos mexicanotes así con sus pistolas, así al convento, ponen a todas las monjas y dice el que los manda, las vamos a violar a todas, a todas. Y una monja chiquitita, que es la más santa de todas, dice, no, no, yo me ofrezco para que me violen a mí, con tal de que a mis hermanas no les pase nada. Y la otra que sale de atrás y dice, dijo a todas, dijo a todas. Es malo el chiste, yo cuento muy malo el chiste, pero matizas muy bien la voz, matizas muy bien la voz. No, pero bueno, entonces, este era el asunto que más dio para el debate, porque lo encontraban como algo profundamente trágico, ¿no? Cuando la línea por la que sigue la narración lo lleva a algo sublime, ¿no? Entonces, me parece interesantísimo la manera en que logra combinar una escena tan pues tan impactante, ¿no? por la violencia implícita con una descripción que nos remite mucho más a actos instintivos. Vuelvo otra vez a usar la palabra bárbaros, ¿no? ¿Aló? Ya. Lo que pasa es que, claro, cuando acerca se acoplan. Te respondo más como escritor, que es como debiera en general tratar de responder. No tengo la tendencia de pronto a interpretar mis propias cosas y a teorizar, porque me gusta, pero claro, es más valioso quizás lo que pueda hacer como escritor. Eso tiene que ver, me parece a mí, está bien observado, tiene que ver con... A mí me gusta el melodrama, lo repito. Me gusta el drama y el melodrama. Y me gusta la tragedia también. Todo esto se juega por el contraste más o menos violento entre dos éticas, dos personalidades. Bueno, en fin, así se crea el conflicto. Los conflictos planos son aquellos en los cuales más o menos hay posibilidad de acuerdo. Uno no puede sacar mucho jugo de allí, ¿no? Entonces, tiendo a extremar, cuando estoy escribiendo las cosas, tiendo a extremar las situaciones, a polarizarlas. Que haya una violación y que sea de monja, y que luego haya una posibilidad de que la monja decida tener a ese bebé. Si lo natural sería que decidiera no, que por ningún motivo, bueno, tampoco sería lo natural, porque una monja se supone que no puede hacerse un aborto. Crear situaciones lo más conflictivas posibles para tratar de obtener de ellas un efecto dramático, pero que este sea válido, sea creíble. ¿No piensan ustedes que ese es uno de los valores que nos ofrece la literatura de ficción? Llevarnos a situaciones dramáticas que no vivimos en nuestra vida cotidiana para vivir vicariamente a través de los personajes opciones, y que ojalá esas opciones no sean sencillas, porque si fuera tan sencillo como me inclino por el lado bueno, entonces ya. Lo interesante es cuando se produce un temblor ante la decisión. ¿Qué hago? ¿Qué haría yo si fuera él o ella? Cuando yo comenzaba a escribir, leía muchos testimonios de escritores sobre su oficio. Y se me quedó grabado, era una de las reglas que tenía en una especie de decálogo que me hice a mí mismo como escritor. Una idea de John Fowles,
el escritor norteamericano, inglés norteamericano, porque, bueno, Fowles recomienda al escritor, cuando esté ante una disyuntiva en el proceso de escritura, cuando esté ante una disyuntiva, escoja siempre el camino más peligroso. Después se puede retroceder. Uno ha explorado las consecuencias más difíciles. Si resultó extremado, si resultó grotesco, se retrocede. Se liman los bordes para que no quede una cosa grotesca. Pero es preferible abundar en el conflicto y no quedarse corto en el conflicto. Por ahí tenemos una pregunta también. Retomando ahorita la pregunta que hicieron del fin de su lectura, de su escritura, ¿qué tan de la mano cree que va su necesidad de expresión y de comunicación con la necesidad de trascendencia personal? Más como, no para dejar algo, una escritura que influencie, más como dejar algo para ser recordado simplemente. Sí, es buena tu pregunta. Se le olvida a uno ese aspecto, porque casi todo escritor o artista se pone en ridículo cuando confiesa que tiene ánimo de trascendencia, ¿no? Pero sí, yo no soy una persona religiosa, perdí la fe religiosa a los 14 años y soy un ateo convencido, no un agnóstico siquiera. Y sin embargo, sí tengo una inquietud religiosa, un ánimo religioso, del religare. A través de la literatura. Yo creo que parte de mi esfuerzo en la escritura es para que algo de mí, de eso que otros llaman el alma, sobreviva. Aunque no creo que vaya a sobrevivir por toda la eternidad, pero al menos es un eco, es una onda que se va a expandir más allá de mis limitaciones personales y vitales, ¿no? Yo creo en eso porque lo experimento con los otros escritores y con las obras que llamamos clásicas, por ejemplo. Cuando yo leo, por decir cualquier cosa, El Quijote, y me río a gritos con las aventuras de Don Quijote, siento una comunicación, ese ligarse con alguien que está muerto hace siglos y que algo continúa a través de ese libro y se traspasa, y que yo a lo mejor podré traspasar una partícula minúscula, no del tamaño del Quijote, a otros. Y en ese sentido sí, creo firmemente que hay un deseo de trascendencia en mi escritura. Gracias. Y bueno, entonces, ya que nos contaba un poco sobre las perspectivas de otros escritores, me preguntaba qué opinión le guardan sus colegas dentro del gremio literario. Hay de todo, pues. Hay unos pocos que me tienen cariño, alguno que otro admiración, y la inmensa mayoría no sé. Antes yo creía, por ejemplo, y esto está relacionado con la idea de la trascendencia, creía mucho, con mucha fuerza, en que una de las maravillas de la literatura es la idea de comunidad literaria, una inmensa familia literaria constituida por escritores, lectores, críticos, profesores. Qué maravilla pertenecer a eso, ¿no? Yo pienso que es una sensación que puede tener mucha gente en sus respectivas disciplinas. La literatura está quizás acentuada por el hecho de la expresividad artística, ¿no? La posibilidad de expresar esa emoción. Y con los años, claro, me he desengañado, porque hay mucha indiferencia entre los propios escritores, para ir directamente a tu pregunta. Hay
se da con demasiada frecuencia el descartar a un autor sin leerlo. Yo creía, hasta no hace mucho, era tan ingenuo que yo pensaba, mire, los escritores son gente más honesta que el promedio. De verdad, yo pensaba que estaba asociado a este ejercicio por la necesidad de identificarse con diferentes posibilidades del ser humano. Uno estaba casi obligado a ser relativamente honesto, ¿no? Y por lo tanto, no ibas a descartar a un escritor o a otro simplemente por la manera en que habla, se viste, su nacionalidad, o circunstancias externas a la literatura misma. Pero era una ingenuidad, porque efectivamente eso opera también en la literatura como en cualquier otro sistema de poder, aunque sea tan restringido y pequeño el poder de la literatura. Bueno, pues se nos ha terminado el tiempo. Le agradecemos mucho a Carlos Franz que nos haya deleitado con esta conversación, con esta charla, y agradecemos nuevamente a la cátedra Alfonso Reyes esta oportunidad que nos ha traído. Muchas gracias a ustedes y a la cátedra por última vez, ya que con esta actividad termino, por esta ocasión de venir a Monterrey y conversar con ustedes de literatura. Muchas gracias, Carlos.